Cambios a carta aporte. Los últimos que se han dado, pasado 25 de septiembre a través del portal del SAT, 25 de octubre a través de una versión anticipada de la octava modificación a la resolución miscelánea. Y fíjate bien lo que dije, una modificación, porque vamos en la tercera, probablemente lleguemos a la cuarta, aún no se ha publicado de manera directa en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, ya sabemos que existe la versión 3.0 del complemento carta aporte. Vamos a convivir en el 2.0 con el 3.0 desde el 25 de noviembre y hasta el 31 de diciembre. Ve preparando tu sistema que esté actualizado porque se agregaron nuevos catálogos. Entonces, hay que evitar sanciones. Recuerda, es obligatorio emitir el complemento carta aporte aun y cuando este contenga errores. Y a partir del 1 de enero, si es que no ocurre otra cosa o vinieran nuevos cambios, o tal vez será alguna prórroga, no lo sabemos, pero será obligatorio a partir del 2024 sin ningún error.